Bienvenidos a Suela Caramelo. Hoy nos encontramos en El Salvador Bonano para vivir la gran final de la Primera C entre Coquimbito y entre Obras B. Un partido que promete y que se espera de lo mejor entre los dos mejores equipos de la tercera división del futsal. Acompáñenos a ver las imágenes. Come on.
Diego Gómez, una de las figuras de Coquimbo. Desde afuera se ve un partido áspero, trabado. ¿Cómo lo viste vos? Sí, era muy duro el partido, fue más meter que jugar, digamos. Nos agarramos muchos goles, por eso pagamos caro nosotros y terminamos perdiendo, como viste. ¿Metiendo de arquero o jugador? Sí, arquero jugador, ya dos o tres partidos que me han metido al último para arquero jugador. Por ahí hemos tenido la suerte de darlo vuelta, por ahí como ahora no. Así que es cuestión de suerte. Yo. ¿Y qué sentiste que hoy fallaron, que tiene que mejorar para la vuelta? Sí, tuvimos errores medio boludos, digamos. No la metimos nosotros, no la metieron ellos, y como viste, eso, el que no le hace un arco, se lo mete el otro. Esperemos que la vuelta lo podamos dar vuelta, nada más. Es lo único que veo. Bueno, muy bien, estamos aquí con Julián Ciambella, jugador de Horas B. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el triunfo. Contame las sensaciones del partido. Creo que un partido como se esperaba, las finales siempre son duras. Y bueno, confiamos en el trabajo de nuestro equipo. Nuestro equipo no hay figuras, sino que cuando estamos todos y tiramos todos para adelante, demostramos lo que sabemos y bueno, hay que seguir, este es el primer paso. Convertiste el tercer gol, ¿qué sentiste en ese momento? Nada, un desahogo porque se nos había complicado. Creo que le perdonamos la vida en el primer tiempo y llegó ese gol y bueno, un desahogo y aguantar. Cuando les convierten el segundo gol a ustedes, es justo una pared que devuelve un compañero tuyo al rival, y el segundo gol de ustedes es una presión suya. ¿Se puede decir que ese es mérito de ustedes y el otro una mala fortuna? Sí, creo que sí. Hemos trabajado mucho en la parte física y en presionar y saber aprovechar los errores del rival, y tratamos de hacer eso. Normalmente plantean bien los partidos, sabiendo, por ejemplo, después de Goretti, cuando jugaron la vuelta, lo supieron plantear. Sí. ¿Cómo crees que va a plantear el técnico el partido de vuelta que se viene? De la misma manera, saliendo a jugar, no especulando y queriendo ganar como siempre. Por último, ¿van a ser campeones? Obvio, sí. Obras se quedó con el partido en una final que fue sumamente interesante, sumamente apasionante, que demostraron los dos equipos estar a la altura de las circunstancias. Por momentos se jugó, por momentos se metió mucho, para ser claros, un partido que fue muy vibrante, tanto adentro como afuera, que se vivió de las dos partes, pero que quedó en manos del equipo de Obras. Un partido que promete ser apasionante en la vuelta, y los invitamos a verlo el próximo domingo a las 2 de la tarde, acá en el mismo estadio, en Talleres. Esta fue la cobertura de Suela Caramelo, de manos de Mauro Cusolín, Federico Correas y Julián Arcidaco.